serie de vídeos, vamos a tratar una unidad que en lengua es muy importante, el texto. Vamos a ver qué es el texto y qué características debe poseer para que podamos considerarlo como tal. Si te lanzara ahora mismo la primera pregunta, que es el texto, seguro que a priori se te ocurrirían algunas cosas que responder. Parece fácil, es más que probable que la hayas usado esta palabra o que la hayas oído muchas veces, o que incluso en algún momento hayas realizado un comentario de texto en clase de lengua. Pero, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es un texto? ¿Qué hace que un texto sea un texto? ¿Qué tienen en común todos los textos? Una cosa parece clara. En nuestra lengua, y en cualquier lengua, las unidades de un orden o nivel determinado se forman a partir de la unión o suma de unidades del orden inmediatamente inferior. No te desesperes, que esto suena muy complicado, pero lo vas a entender enseguida en cuanto te lo ejemplifique. En el escalafón más bajo se encuentran los sonidos. Combinando sonidos, se forman los monemas, que ya sabemos que son las unidades mínimas dotadas de significación, y a veces son palabras completas, pero otras veces son solamente lexemas o morfemas. Combinando monemas, se forman sintagmas, que son definidos como unidades de función. En términos coloquiales, son combinaciones de palabras que se refieren a una única realidad o referente. Combinando sintagmas, por su parte, se forman oraciones, esos enunciados que van de pausa a pausa o de punto a punto y que ya expresan realidades más complejas. Por supuesto, por último, combinando oraciones, obtendremos al fin la unidad que llamamos texto, ¿no? Un texto es una unidad formada por un número indeterminado de oraciones, a veces organizado por párrafos, ¿no es así? Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijese que un mensaje tan breve y sencillo como E podría ser también un texto? Sí, es un texto, y eso que este mensaje está formado únicamente por un sonido, un solo sonido. ¿O qué pasaría si te dijese o te dieses cuenta de que un monema, una palabra como fuego, también puede ser un texto? Te explotaría la cabeza. ¿No se suponía que un monema estaba formado de sonidos, un sintagma de monemas, una oración de sintagmas y un texto por último de oraciones? ¿Cómo puede ser un texto una palabra? O todavía más aún, ¿cómo puede ser un texto una sola letra, como en el primer caso que te he propuesto? Vamos a analizar las dos situaciones y lo entenderás inmediatamente. La segunda. ¿Por qué es fuego un texto si es una sola palabra? Fuego es un texto por dos razones. La primera, porque es una unidad de comunicación. Es decir, el emisor emite un mensaje completo, con sentido, en una situación comunicativa determinada. Como por ejemplo, la de solicitar auxilio si se ha desatado un incendio. La segunda, porque es una unidad de intención. Es decir, es un mensaje que el emisor emite de forma consciente, voluntaria, intencionadamente, con un propósito o finalidad determinado. En este caso, pedir ayuda, auxilio, es decir, predomina la función apelativa del lenguaje. Al mensaje E le pasa lo mismo. 1. Es una unidad de comunicación porque constituye un mensaje completo, con sentido, en un contexto determinado. Por ejemplo, veo a lo lejos a un amigo y quiero que se percate, que se dé cuenta de mi presencia. 2. Es una unidad de intención porque persigue un objetivo o fin determinado. En la situación propuesta, llamar la atención de alguien, es decir, predomina la función apelativa del lenguaje. Reconocer la intención con que el emisor comunica un determinado mensaje, como te he adelantado ya en otra serie de vídeos, es fundamental, porque puede ser que su función, su objetivo, no coincida necesariamente con la forma con que ha sido construido, con lo que en apariencia podríamos entender de entrada a simple vista. El ejemplo que te di en esa otra serie, si lo recuerdas, hace frío, en una situación comunicativa determinada, no tiene como intención comunicar la temperatura a nuestro receptor, sino pedirle que reaccione y cierre la ventana, por lo que su forma, la modalidad oracional enunciativa, la construcción en tercera persona, no coincide con la función apelativa que en él predomina, pues se da una orden. Otro ejemplo. Debatiendo con mi receptor, le expreso mi opinión diciéndole: ¿hay crimen más repugnante que el infanticidio? Es una pregunta retórica, porque no espero que me responda, pues estoy expresando, como he dicho, mi opinión. A pesar de la modalidad oracional interrogativa, propia de las funciones apelativa y fática, conociendo mi intención, sin embargo, la función que predomina en este caso, en mi mensaje, es la expresiva. En cualquier caso, rebobinemos. Que te quede claro, realmente, para poder hablar de texto, no hace falta que esté formado, constituido por oraciones, sino que hace falta que se den en él dos
características, las dos características de las que he hablado. Que sea, por un lado, una unidad de comunicación y, además, que sea una unidad de intención. Si no se dan estas dos características, ¿podríamos hablar de texto? No, bajo ninguna circunstancia. Imagina la siguiente situación. Alguien dice, sí, lo hice tal como me dijiste, pero sin venir a cuento, sin responder a ninguna pregunta, sí porque sí. ¿Es una unidad de comunicación? No, porque el mensaje no tiene sentido, porque no es posible interpretarlo dentro del contexto, contexto que además casi no tiene. ¿Es una unidad de intención? Tampoco, porque nos resulta imposible como receptores reconocer la función con que este mensaje ha sido emitido. Sin embargo, para que un mensaje sea considerado texto no basta con que tenga sentido completo de acuerdo con el contexto en que se emite, es decir, que sea una unidad de comunicación, ni basta tampoco con que tenga un fin u objetivo claro, es decir, que sea una unidad de intención. Además, todo texto tiene que presentar tres características o cualidades más: la adecuación, la coherencia y la cohesión. Voy a explicarte cada una de estas cualidades, algo más complejas de entender, en los siguientes vídeos, así que te animo a que lo sigas viendo cuando te apetezca.